te parece la estancia? Pues la verdad los quiero mucho, ya me dieron gracias. Pero con este en la competición les voy a dar tantas gracias porque es el día de acción. ¿No ya habías perdido con Slim? ¿Eso te dijeron a ti? Para mí tú ya habías perdido de octavos, pero no me sé el nombre de ese pinche otro chavo. ¿Pero te sabes el de alguno? Pues soy el mío, soy el número uno. Este rapper lo voy a partir seguro. Desde tras que duelen para todos, se los juro. ¿Qué tanto te cuesta responder? Pues depende, contra ti me sale súper bien. Pero no por tus preguntas, porque es un mal médico y un buen paciente. Sigo tus consultas. Entonces, ¿entendiste el esquema? Pues depende, a veces me causa problemas. Pero ahora que lo pienso es práctico. Él se mete cuadros y yo un rapper semántico. ¿Lo aprendiste de Picasso? No, lo aprendí caminando de paso a paso. Ya que yo no soy Pablo, yo soy Pabloto. La mejor cocina y de adorno flor de loto. ¿Y a ti cómo te va batallando contra foráneos? Pues de hecho, no es nada extraño, lo puedo hacer por más que pasen los años y seguiría siendo mejor que los extraños. O sea, ¿tú mejoras día con día? Exacto, todos son la porquería. Mientras yo mejoro y notan mi mejoría, ustedes la siguen viendo desde su estadía. ¿Estás diciendo realidad o solo fantasía? La que te creas, la que podía, la que tú crees todos los días, pero logrando las cosas que nadie imaginaría. ¿Crees que me estás contestando bien? Todo, y más porque lo hago de 10. El único pedo con este güey no es un restaurante de cortes, porque no lo hace el de 10. ¿En el restaurante cuál es tu comida favorita? La mía carne, la tuya pinga. Perdón que la describa, ya sea blanca o morenita. Última. Blanca o morenita, ¿tú por quién votarías? Por el que haga bien las cosas. No solamente por un color de piel y no solo por valorar una estrofa. ¡Tiempo! ¡Un aplauso para el primer round! De crecer, yo la quiero entender, no solo porque la platiques, la quiero saber, porque de hecho tienes que entender que cuando me vuelvo realista es cuando más soy cruel. Cuando eres cruel en la liga, eres la crueldad de whatever, tu morro ya hace una vida. Este rapper yo lo sueño, mi forma de crecer, ser crecido con raperos pequeños. Solo por la altura, pinche morro cutre, tú eres whatever y ya te cayó el yunque. ¿No les gusta, hermano? Me está hablando mi diablito del armario. Te cayó el yunque, eso me dijeron por ahí. Que me dolió que me pudiste destruir. Yo soy diferente, yo te hago sufrir. Te cae un tabique y te rompe la nariz. Me rompe la nariz, ¿qué quieren que le diga? Le meto gol al superhéroe, el Deportivo Catarina. ¿No les gustan esas? Pues por eso yo juego como ninja. Deportivo Catarina, mi pita y te acusa, de te abusa. Este hijo de puta ponte puso con la fusa. Este rapper ya te usa. Yo lo traigo de chavo, oiga mi señor Pelusa. Señor Pelusa, ojete, y te vine a cobrar, pues me llaman Pablo Reyes. ¿No les gustan esas, carnal? Las buenas de Querétaro te las traes hasta acá. No mames, acá le gano a este man. Y ustedes cuando se les da por ir a viajar, ahí ustedes sí le hacen el arte de preparar. Las que escuchan acá son las que va a tirar allá. Las que va a tirar allá, no mames. El único pedo es que hay jueces, hay más de un estandarte. Hay una manera en la que puedes pararte. ¿Y qué creen? No existe un héroe para salvarte. Hay jueces, todos los llaman un estandarte, pero todos tienen una forma de calificarme. No es con números, esa no mamada, no parte, no es estandarte. Tienen el estándar del arte. El estándar del arte, neta, y parece Minecraft dependiendo el color de la bandera. ¿No les gustan, tonto? Esto es la pinche barrera que ves dentro cualquier logo. Mi bandera de Minecraft, eso es pa' niños frustrados que nunca salieron como ratas de teclado. Si pisas mi bandera debes tener cuidado, porque es bandera pirata y estamos mal educados.
malcriados. Maleducados, eso es cierto. Entonces me comporto como un futbolista contra este chaqueto, porque veo la pinche bandera del equipo contrario y si yo la brinco solo es mero respeto. ¡Última! Este rapper desespera. Hablando de futbolista, pues fórmate una carrera. Yo soy jugador con valor desde la cantera, porque juego por mi equipo, no por la cartera. ¡Tiempo! Cuenten conmigo desde el 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tenemos réplica! ¡La tenía, la tenía! De todos tus amigos y tus panas. Ese renacimiento, esta mamada, no es por tirarte a ti, pero te salvan las cruzadas. Ay, ¿cómo lo haces si ni siquiera eres tan grande? Porque tú piensas que puedes tener una pinche línea extravagante. Porque no es renacimiento, es Nach esta parte. Y todos gritan mi nombre, el francotirador del arte. Este rapper le voy a ganar. Este ojete es un pendejete que piensa que contra mí mi mente está caliente. Francotirador da tiros de suerte. Los tiros que yo mato, créeme que los doy de frente. Porque los das de frente, eso sí que es lo peor. Pero déjame te cuento que yo tengo un flash en la mira. No cambio de dirección. No les gusta, carnal. Eso no es un coche, da la vuelta y sin direccional. Direccional, mejor que la suma. Meto golpes como Akuma. Este rapero le voy a ganar y la diferencia así se abruma. De direcciones es Harry Style esta puta. Porque fuera de su grupo direcciones tiene una. Direcciones tiene una y que crees es lo peor. Porque básicamente puedes ver mi Instagram y de direcciones más de un millón. No, porque eso es lo feo. Y una dirección no vale por tu correo. Instagram, Shooter Free, el influencer del momento. El que sube historias, el que no tiene inventos. Pero es la vida real y tú estás creciendo. En esta vida no gusta que te estén siguiendo. Me están siguiendo, hijo de puta. Lo que pasa es que este morro no tiene nada de cultura. El blogger del momento, hijo de puta. 150 cuentas que no sigo y una de esas es la tuya. ¡Vamos de nuevo! ¡Tienes! Espera, cálmate, respira. Tranquila, gente, ¿cómo estás? ¡Un aplauso! ¡Listo! ¡Parados todos! Ok, ahora sí desde el 5. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué están haciendo? No les gustan esas ráfagas, eso es para manchar más de 101 dálmatas. 101 dálmatas, hueva, mi pitay, ey, hijo de puta, te maltrata en la rueda. Es cruel, yo soy hijo de perra, a tus 101 te vine a tratar cual Cruella. Cual Cruella de Bill, qué culero, y lo vuelvo en Maze Runner, porque cruel es bueno. No les gusta, este es mi sitio, aprende a correr, pues mi rap es un laberinto. Tu rap es un laberinto, el mío también en sí, pero es un laberinto construido por las paredes de Free. Ya lograste entrar, felicidades en ti, ahora busca lo que necesitas para poder. Para poder que pendejo, termínalo de decir, no te quedes con complejos, por eso todo lo ves de lejos. Y te lo estoy diciendo como amigo, es un consejo. Es un consejo, ojete, tú no eres mi amigo, para mí tan solo es un pendejete. Sigue mis batallas y critica de repente, ya no sé si llamar de fan, rival o hater. Esa ni siquiera fue una respuesta. Por eso cada barra le parte el encéfalo y no sigo sus batallas. ¿Vas a Querétaro? ¿Vas a Querétaro? ¿Me lo dices en serio?
cree dominar el rey, cree que tiene un imperio, pero yo voy a terminarlo con criterio. Es que la buena carne se deja a término medio. Se deja a término medio, exacto. El pulque es crudo, sigues de a tres cuartos. No les gusta, es excéntrico. No les gusta por cómo es mi término. ¡Es tres cuartos! Eso no tiene nada de sentido. Y le da la vuelta, se le hace entretenido. ¡Tres cuartos! Porque eres carne sin contenido. No estás medio cruda, estás medio cocido. Hermano, es que neta, eso es innecesario. Porque todo lo que me dices, yo transformo su actitud. La carne sigue cruda, esa todavía dice mu. Mi calendario, este rapper lo tira de innecesario. Es que para otros es la necesidad de varios. ¡Dios mío! ¡A huevo, Kevin! ¡Banda! ¡Tienes un ruido, cabrones! ¡Chute! 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 ¡Chute!